behold the dragon's fury! ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Cómo está, compadre Humán? ¿Cómo está, compadre Wins? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No mucho, no mucho. Dos días. No mucho, en realidad, sí. La habitación del tiempo que nos hace pensar que es más, pero no, muy poquito. ¿Y qué tenemos hoy día, eh? Oiga, usted me dijo, compadre, le tengo Paladin. Yo le dije, ¿qué es esa weá? ¿Qué es Paladin? No, que me dijo, el pobre Warch. Pobre Warch. El pobre Warch. Y así parece que es, pues. Está sí, gratuito, está en beta. En beta. Y que es lo que yo sé. Sí. Les voy a decir a todos al tiro que yo los juegos de primera persona no es que no me gusten. No los puedo jugar. Tengo una enfermedad que la cagada me produce náuseas. Me dan mareos, me dan ganas de vomitar, así que... Como si estuviera la vida real en un bote y él se marea. Sí, esa es la sensación que tengo con los juegos de primera persona. Por eso, lamentablemente, yo no los puedo jugar. Pero hoy, por el canal, voy a hacer el esfuerzo de jugar con mi compadre Omar acá. Sí. A ver cómo nos va. Y como te dije antes, ¿quién sabe que a lo mejor te curas? ¿Cómo sabes que este canal te cura tu enfermedad? ¿Ah? Puede ser, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? El asunto es que le vamos a decir a todos los chicos que no se pudieron comprar Overwatch, no tienen los recursos. Esta es la mejor opción que tienen. Porque creo, dicen que es lo mismo. Pero vamos, claro. Mejor vamos a verlo, porque lo mostrémoslo, hagámoslo correr y veamos qué es lo que pasa. Cuando quiera. Bueno, mientras le pongo play, les puedo decir que el juego es del mismo estudio que trajo Smite, que también era un MOBA en tercera persona, de dioses. Este trata un poco de emular un poco lo que el Overwatch, el mismo modo de juego. No estamos hablando que son los mismos personajes, ni cosas así. De hecho, encontramos muy particular que haya mapas como parecidos a lo que es WoW. Aquí estamos en la selección de personajes. Escogí un zorrita, no sé qué es lo que es. Pip, no sé si será hombre, mujer. No tengo idea. Yo voy a escoger a Víctor. Pero está crack. Tengo una pistola de agua. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Compadre, sujéteme el estómago. Tiene la misma modalidad de Overwatch en el sentido de tener que controlar un punto, ir avanzando o pasar la carga hacia el otro punto. Así que las partidas pueden ser bastante entretenidas, dinámicas. El servidor para Latinoamérica hasta el momento es Brasil. Está el mapa que decíamos, por cierto, compadre. La isla del tiempo, del templo, sí. ¿Qué mapa se le parece conocido a usted? A ver. A la de WoW, pues la dejé, la isla, la playa de los ancestros. La playa de los ancestros, igualita, ¿eh? ¿Será una referencia casual o habrá sido agregada? No creo, porque ahí ataca directamente a Blizzard. Cuidado. Será un... Cuidado. Bueno, hablemos que este juego es tan polémica por el tema de que es la típica copia y los plagios, pero a pesar de todo, el juego es entretenido. Sí. Lo que pasa es que ahí le están tocando el bolsillo a los hueones. ¿Para qué mandar con atajos? Si mientras la gente pueda jugar gratis, está bien. Bueno, ahí usted está viendo el tema de de las cartas, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, llegué y apreté, pues. Esto es muy parecido a lo que vimos en Paragon, ¿cierto? Sí, muy similar. Ahora Paragon, ¿por qué lo pude jugar? Porque tiene cámara tercera persona, pero estos movimientos son los que a mí me marean, chicos. No, Juan, para. Ya, claro. Así que tome aire si se siente mal, cualquier cosa nos movemos. Supongo que al comprar cartitas voy a ser más fuerte. Claro, son como los ítems. Obviamente hay mazos, igual que el sistema de Paragon, tienen un mazo por cada personaje. Ah, dale. Y eso obviamente tiene una pantalla de selección de mazo y todo el tema. De cómo configurar tu mazo y todo el tema. Oye, esto es igual al Overwatch, viejo. Sí, y con los caballitos del Hearthstone, del Hero of the Storm. ¿Me acordáis? Sí. Vamos. Aquí estamos, cuidado. Matemos nomás. Vamos, ¿qué pasa? Eliminación. Vamos bien. Yo entro y salgo. Uh-huh. No te escapas, desgraciado. Eso, vamos, toma el puto.
Viejo, está muy adictivo el combate. Es que es corto, como te decía, una partida puede durar muy poco. Tenemos que quedarnos aquí protegiendo, yo creo. ¿O nos vamos? No sé, amigo, a mí no me pregunte de nada de estos juegos, yo no tengo idea. Yo sé que No, yo estoy creo que disparando y deberíamos estoy. quedarnos cuidando el punto. Ya, Que ahí eso lo será van a muy tomar. bueno. Cuidado atrás, cuidado, cuidado. Oh, me acaban de matar. Ah, oh, qué chorro. Sí, Bueno, ahí no. la gracia de Era esa modalidad defender. es quedarse en el punto, Era claro. defender la que acabamos de conseguir a los otros. Bueno, así se aprende. Ahí están todos juntitos, mira. Oh, perdimos, Qué tomaron el tiro punto. perdido. Bueno, el punto y lanzan su torre. Ahora tenemos que tratar de que no lleguen con ese carro. Me acordé cuando el otro te traía las torretas, ¿te acordáis? A la puerta. Sí. Hay que evitarse el mao caigo, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos. Vamos, cabrón. Tenemos que juntarnos, estamos muy separados. Sí, aquí vamos, vamos. Eso, otro kill. Cuidado con el gordito. Muerto, gordito. Lo deleteo. Buena. Cuidado aquí, se tiró uno. ¡Oh! Bueno, para seguir con la polémica, podemos ver que hay personajes que son casi con las mismas habilidades que las de Overwatch, pero con otro estilo de dibujo. Claro. Pero así como hay miles de MOBA, ¿por qué no puede haber otro juego de este estilo, cierto? Por ¿Por qué supuesto. Blizzard se acapara siempre los títulos, bro? Por supuesto, yo no, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cierto? Bueno, no es que estemos atacando a Blizzard, también es respetable, pero pensamos que igual tiene que abrir Tiene un poco más que la mente y dejar que otros coman, ¿cierto? comer y Sí, dejar comer, muy hermano. Sí, monopólica. ya, ¿por qué monopolizar tanto el tema? O sea, ¿qué onda? Y al final los que ganamos somos nosotros, por los Los jugadores. gamers, pues, que son los que al final los que le dan plata a ellos también, así que. No, tío, no. Oh. Oiga, tío, váyase para allá, pues. Parece que era de Blizzard. Vale, con buen headshot. Aquí lo de. Nos falta un support, bueno. Sí, igual la Overwatch debería haber support. Sí, lo que pasa es que como estamos conociendo el juego. Sí, aquí lamentablemente es puro disparar y aprenderse el mapa. Y conocer los personajes que hacen. Por ejemplo, ese Maokai con Olaf. Oh, pero tío, no me pegue. Vamos, vamos. No llega, no llega el carrito, no llega el carrito. Muerto. No llega el carrito. No, señores, por aquí no pasan ustedes. Vamos, pujero. Tenemos que matar al último que esté cerca del carrito y el carrito Listo. nuestro. Vamos, ganamos. Ganamos, vamos. 2, 1, defendimos. Muy bien, excelente, señor. Le dimos por el culo y no se dieron cuenta, ¿viste? Bueno, ahora podemos tener la opción de comprar cartitas. Nos Ahí le puede vamos dar a aguante, ahí. protección. Toda la Dele si quiere razón. más velocidad. Una agilidad. No, matar para, dice. Hacer un golpe de gracia a un jugador. Te cura Sí, cuando matas 300. te cura un poco. Ah, esto está bueno, ¿eh? 6, 5, va a empezar. No, protección. Listo. Vamos, vamos, tío. Llegaron, uy, que llegaron rápido. Nosotros llegamos con Cuática, ¿qué pasa? Bueno. Imparable. Eliminación doble. Buena, buena. ¡Oiga, señor! Esto es loco, señor. Señor, es primera Creo que vez que usted lo marea juego. el jueguito, oiga. ¿Qué es eso, señor? Usted en este momento es el personaje. Señor, voy a gankear, voy a No, gankear. qué, cuidado, no, no, no vaya solo. Mira, los Te viene, tiempos, te yo los viene, te tiempos, viene, te viene. Mira, 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 mira. Ahí está, cuidado, cuidado, cuidado. Nos flanquearon, cuidado.
nosotros enfrentemos a ellos, compañeros. No se dieron cuenta, mire lo que va a suceder aquí. Oh, ¡toma! Tira. ¡Brutal! ¡Todo, señor! Eliminación doble. Muy bien. Señor, ve. Si el tentar. El tentar en la mano. Ahora vamos a lanzar el GG Team. Mira, ahí está. Por el punto de Tramón. Ahora tenemos que tirarle la. Están atrás, cuidado. Nos quieren agarrar por detrás, sí. Pero no saben lo que les espera. No tienen idea. No, este pega muy fuerte, se pega como una hermano, mira. A tierra. Buena, eliminado. Vamos, sigamos, justito. ¡Oh, señor! Muy bien, vamos, cuidado. Estoy vuelto loco, señoras y señores. Allá vienen, juntitos, tres, juntos. Uno menos. Lo flanqueo. Toma, ok, cuidado. Voy a flanquearlo, voy por detrás, por la espalda. Buena, sigue. Me entré por la espalda, señores. Sigue. Hey. Cuidado que llegó el robot. No importa. Llegó. Toma, cuidado. Llegó Reynor, weón, cuidado. Oh, deleteado. Toma, cochino. Oye, ese igual que Diva, bro. Me le acabo de escapar. Oh, puta, me mató mi compañero donde me dejó pasar, weón. Oh. Me cagó, weón. Ahora vamos, vuelvo al punto. Ahí vamos. Allá murió. Vamos, 57, tenemos que llegar al punto y lo hacemos. Voy. Quedar uno de nosotros vivo, por lo menos. Para contarlo. Vamos, uno menos. Vamos, estos jóvenes. Nadie le sigue la palabra imposible. No, señor. ¿Qué es eso? Vamos. ¿A quién? Venía a saltarle en la cara, cochino. Cuidado. Muerto. Otro muerto, señor. Otro muerto, golazo. No diga gol, diga golazo. ¡Nos vamos! Extraordinario. No, queda un punto más. Parece que hay talento acá. Hay talento. Bueno, aquí puede upgradear sus cartitas si quiere. Ah, perfecto. ¿Nos puede mejorar? Sí, ahí upgradeé la. Y ahí, dependiendo de lo que vaya eligiendo, puedes mejorar tu personaje. El personaje que más te acomode, porque aquí no vas a tener un main. A veces vas a tener que jugar en competitivo y adecuarte a tu team, ponte tú. Ah, perfecto. Así que mira, esta es Halo. Hablando que Sendor es humano, por si acaso. Sí. Muéstrese aquí a la cámara, señor. Sí, yo soy el Víctor. Nos fuimos. Vamos. Aquí, blanqueado. Uno menos. ¡Surprise! Eso, buen escudo ahí. Muerto. Buen escudo de este es como. ¿Quién es, weón? Es como Panteón con. Se parece a ahí Ares. Ahí tenía un super, pues, weón. ¿Te acuerdas? ¿Y de Ares de Smite? Sí, weón. Hoy un video de Smite podríamos grabar, weón. Ese tiempo que no sé. No jugó. Señora, ¿qué usted qué le pasó? ¿Qué pasó? Oh, se desmayó. Cuidado. Vamos. Al tanque. Y al gordito que es terrible. Tome, señor. Ojo, no estamos jugando con bot. Partida casual. Señores. No, casi ni tira el último. Esto fue una masacre. Obviamente, primera vez que juego, los primeros, sí, estamos los primeros. Primera vez que juego. ¿Pero ustedes vieron la supremacía? Bueno, esto es Paladins. ¿Quiere mostrar otra partida? No, yo creo que con eso es suficiente para los chicos que se convenzan. Porque, viejo, está súper entretenido. Está en beta, es gratis. Lo pueden bajar por Steam, por Windows, incluso hasta por Mac, ¿cierto? Está para todas las plataformas, está en beta, aprovechenlo. Realmente, si quedaron con el gustito de no probar Overwatch y tienen un poco de recelo por el precio, esta es la solución. Entretenidísimo, ¿ustedes vieron?
Y cortito, no les va a quitar nada de tiempo jugarlo diariamente con su. Aparte, también tiene el sistema de ranked. Con su amigo, Y claro. obviamente está en fase beta, así que esto va para mejor. Esperemos, pues. Esperemos que así sea. Nada, decir que tiene selecciones de campeones, tiene tienda, tiene para abrir cofres a medida que ustedes vayan ganando partidas, les van dando cartitas. Está súper sencillo y él humildemente, no se vayan a sentir los de Paladins, el pobre Warch. ¿Ya? Es para el que no pudo acceder a este tipo de estilo de juego pagando, Exacto. claro, se puede ir Sin a ningunearlo, ¿ya? por Sí, no sé, por favor. Sí, nosotros acá le seamos un poquito, tiramos la talla, pero nada, si gana, sí, ojalá que tire para arriba el jueguito. Viejo, no me sentí para nada mal. Nada, nada, qué nada. bueno. Es Así un juego que lo puede jugar que cualquier persona, así que es una aprovechen. súper buena alternativa. Eso, aprovechenlo. Compadre Omar, un saludo a todos los chicos de la Savia. Gracias. Suscríbanse, Saludos al compartan, gato. denle Gracias like. por el apoyo. Recuerden que si quieren más videos de Paladins, no hay más problemas. Podemos explicar un poco el tema de las cartas, pero no tiene mucha complejidad. Es súper fácil jugarlo. Exacto. Ahí están todos los campeones, van desbloqueando moneditas y eso. Un saludo, compañero man. Un Un saludo, abrazo compadre. grande. Nada. ¿Ah? Nos estamos viendo en el próximo. Recuerde Exactamente. suscribirse, darle like, comentar. Exacto. Nos vemos, compadre. Nos vemos, compadre. Hasta luego.